buenos días, público de Telediario, compañeros Alberto, Fernanda, qué gusto saludarlos. Más que lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta mitad de semana, donde le estamos dando la bienvenida al mes de septiembre con nubosidad variable, algunas precipitaciones que se reportan aquí en la región, en la parte central sobre todo, aunado a las condiciones locales, el flujo de humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México, juegan un papel importante, además de una vaguada en superficie. Más de lo mismo se registra a lo largo del occidente del territorio nacional y esta situación será la tendencia para las próximas 24 y 48 horas. Hay que tomarlo en consideración ya que la lluvia la esperamos en diferentes lapsos del día. No se olvide de cargar su paraguas y sobre todo de extremar precauciones al momento de salir de casa, sobre todo si va a manejar. La temperatura inicial marcó los 12 grados Celsius, 40% es la probabilidad de precipitación durante esta mañana con nubosidad variable. La máxima se estará acercando a los 21 y de nueva cuenta la precipitación manifestándose en un 60 o 70%, que también es el caso al concluir con cielo completamente nublado y 16 grados. Echemos un vistazo al panorama de mañana, jueves, viernes y sábado. ¿Cómo serán estos primeros días del mes de septiembre? Lluviosos, porcentajes desde un 60 hasta un 70% con nubosidad variable, las temperaturas mínimas marcando entre los 3 y 14 grados y máximas de 20 a 22, tiempo agradable durante los periodos de la tarde. Tlaxcala no es la excepción durante esta mitad de semana en cuanto a lluvias, esto en diferentes lapsos del día. La temperatura inicial marcó los 10 grados, la máxima se estará acercando a los 20, ya estaremos finalizando con 14 grados con pronóstico de precipitación hasta un 70%. En la Ciudad de México, mayormente nublado, llueve durante esta mañana, 13 grados máxima que se acerca a los 22, se repite el patrón atmosférico para jueves y viernes. Hablemos de Pachuca, 13 con 20, 18 con 25 para Jalapa y Cuernavaca, Acapulco 25 con 30 y 15 con 27 para Oaxaca. Lo que tienen en común estas ciudades que le acabo de mencionar es la nubosidad variable, los chubascos y tormentas eléctricas que serán la tendencia en diferentes lapsos del día. Cerramos con la fase lunar, estamos en menguante, cambiamos a nueva este próximo lunes 6 de septiembre a las 19 horas con 51 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Yo regreso un poquito más adelante. Quédese con nosotros. Buenos días.